operativo, pues mantienen coordinación con los titulares de las distintas áreas federales para mantener este esquema, que obviamente es fundamental, que es importante, que es una de las áreas estratégicas básicas que ha encomendado el mismo gobernador de Estado, Pancho Domínguez Servién, a efecto de que pues esta misma situación se pueda coordinar debidamente. Así lo señalaba el secretario Juan Martín Granados Torres. Maritza Navarro tiene el detalle. De acuerdo con información de Juan Martín Granados Torres, el secretario de Gobierno en la entidad, los representantes del nuevo gobierno federal no han convocado ninguna reunión al Poder Ejecutivo. Dijo que mantienen la misma coordinación con los representantes federales que estaban antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, de manera que mantienen la misma comunicación, ya que tampoco ha habido cambios en las titularidades de las dependencias de seguridad representadas en Querétaro, como es el caso de la 17ª Zona Militar, la PGR, el CISEN y la Policía Federal. No se ha recibido ninguna convocatoria por ninguna persona del gobierno federal. Nosotros mantenemos la coordinación y el diálogo cotidiano con todas las instancias federales que, con las que se había venido trabajando. Eso se mantiene, el diálogo y el trabajo, pero nadie que se haya acreditado como representante del nuevo gobierno federal ha hecho una convocatoria a las áreas del Poder Ejecutivo. Hasta el día de hoy. Recordar que de acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad, los delegados de programas federales asignados por el presidente de la República se sumarían a reuniones de seguridad y buscarían el acercamiento con las autoridades del estado, que en el caso de Querétaro es el delegado Gilberto Herrera Ruiz. Juan Martín Granados explicó que ante la falta de este acercamiento, el gobernador Francisco Domínguez ha optado por tener contacto directo con el secretario de Seguridad Pública de la Federación, Alfonso Durazo. Aquí el reporte. Bueno, está lo que ya señalábamos también al principio de este espacio informativo, y obviamente que el día de ayer, después de esta reunión en la que revisaron junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, justamente con la presencia de los gobernadores, pues la función específicamente de los llamados super delegados especiales en este gobierno en materia sobre todo de seguridad pública, ahí lo reiteraban ya diferentes gobernadores en esta misma expresión, y que señalaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador había aceptado ya esta misma iniciativa, esta misma disposición, para efecto de que los temas, específicamente los temas de seguridad, quedaran específicamente en la responsabilidad de los gobernadores de los estados. También en su momento puntualizaron que una vez que se concrete la creación de lo que ha llamado Andrés Manuel López Obrador la Guardia Civil Nacional, los mandos policíacos estarán a cargo de la Defensa Nacional y de la Marina, como lo contempla el Plan de Paz y de Seguridad que ha presentado el presidente López Obrador. Después de esta reunión, gobernadores y el presidente de la República se tomaron la fotografía oficial en la que fueron incluidos tanto Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, y Claudia Sheinbaum por la Ciudad de México. Y reiteraba, ¿no?, hace un momento lo que fueron y han sido las principales reacciones en torno a este tema que tiene que ver con la seguridad, en la que los gobernadores seguirán siendo quienes determinen la estrategia de manera coordinada con las fuerzas federales, que no haya intermediarios ni ocurrencias, y que pues de esto serviría justamente para reforzar la estrategia de seguridad, que por cierto podría definir y marcar puntualmente el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También han destacado que por cierto en varios estados de la República pues ha habido cero operación, cero resultados en este tema, y que además de que ya estamos en el 5 de diciembre, pues no hay una coordinación por lo menos con este tipo de funciones que son verdaderamente sustanciales. Ahí señalábamos ya el que sería el responsable de esta operación en términos de lo que sería el gobierno federal, sería el doctor Gilberto Herrera Ruiz, pero no ha habido hasta el día de hoy pues ninguna acción formal, puntual, que conozcamos nosotros sobre esta misma iniciativa de mandar además a personas que realmente sepan, que conozcan, que entiendan, no solamente para establecer los mecanismos y las estrategias con las autoridades correspondientes, me refiero, por ejemplo, imagínese usted, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina Armada de México, a la PGR, pues a personas que a lo mejor no tienen ni la experiencia ni el conocimiento para poder abordar estos temas tan importantes para la seguridad nacional y para la seguridad del estado, como planteaba ya el propio secretario Juan Martín Granados Torres. Así que tendrá que haber una verdadera y auténtica coordinación, esta coordinación efectiva que queda en la responsabilidad
de los gobernadores, específicamente en este caso del gobernador Pancho Domínguez Servién, y que pues no haya lugar para improvisar, ¿no? En este tema, que es uno de los reclamos más importantes de la sociedad y que tiene que ver con la seguridad. La responsabilidad de la seguridad, pues, quedaría en la jurisdicción, de los mismos encargados del gobierno del estado, y con ello, en este caso específicamente del mismo gobernador Domínguez Servién, estas curvas que luego son curvas de aprendizaje, en lo que le entienden, en lo que conocemos, en lo que aprendemos, en lo que ya establecemos algún mecanismo, se pueden generar otro tipo de situaciones que pueden ser específicamente incluso adversas a la seguridad que hoy por hoy reclama también la sociedad queretana. A diferencia de muchas áreas específicas de profesionales, este tema de la seguridad es un tema que tienen que seguir, que tienen que llevar, conducir expertos en la materia, quienes realmente conocen, sepan, y que tengan, como diría mi abuelita Pava, pues estos hilos perfectamente bien amarrados para que este proceso pueda llevarse a cabo de mejor manera en nuestro estado de Querétaro, en el estado de Querétaro, y también a nivel nacional, en el tema específicamente de la seguridad. Gracias, las 7:07, gracias por seguir con nosotros. Bueno, esto fue lo que dijo el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. Le comento también en otro tema que United Airlines anunció la cuarta frecuencia Querétaro-Houston. Es un vuelo que comenzará, por cierto, el próximo 20 de diciembre. Querétaro directo hacia la ciudad de Houston, Texas, allá en los Estados Unidos. Esto por la fuerte demanda que hay de estos destinos, también una fuerte demanda, obviamente, de pasajeros, de manera que habrá 4 vuelos semanales desde Querétaro directos hacia la ciudad de Houston, Texas. Así lo anunció el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III. Adelante, por favor. El secretario de Desarrollo Sustentable en el Estado, Marco del Prete III, anunció una nueva frecuencia desde el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro a la ciudad de Houston, Texas, esto a través de la aerolínea United, que ya cuenta con 3 frecuencias, sumará una cuarta a partir del 20 de diciembre. El servicio será a través de una aeronave Embraer 175 con capacidad para 76 personas. El funcionario expresó que esta aerolínea fue pionera en Querétaro hace 13 años al aterrizar el primer avión internacional en el Aeropuerto Intercontinental Queretano. Reconocer la confianza de United, que han apostado a Querétaro, han creído en el aeropuerto Querétaro y más importante, reconocer a los queretanos y a las personas que han estado usando el aeropuerto, porque finalmente, gracias a ellos, el aeropuerto ha aumentado el número de frecuencias, actualmente de frecuencias y destinos. Actualmente tenemos 20 destinos nacionales, 5 destinos internacionales, y hoy sumamos esta cuarta frecuencia de United. Querétaro, acorde a los reportes de la compañía, es uno de los destinos más rentables dentro del país mexicano, ya que 80% de sus pasajeros son de negocios. Aquí la información. Gracias Maritza Navarro. Ahí está entonces, 4 vuelos para que cada semana usted pueda volar o pueda viajar desde Querétaro, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, internacional, diría yo, de Querétaro, hacia la ciudad de Houston, Texas, allá en los Estados Unidos. Las 7:09, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable contempla la habilitación de una terminal de autobuses. Esto en la zona del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Marco del Prete dijo que están buscando la manera de adecuar esta situación a efecto de que haya un transporte en autobús desde pues el aeropuerto hacia diferentes ciudades, incluso a San Juan del Río, hacia Tequisquiapan, hacia Querétaro, con eso comenzarían hacia Querétaro, y hasta ahora, pues dice, existe ya el interés de algunas empresas para poder operar específicamente este destino del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro a la ciudad de Querétaro. Esto fue lo que dijo Marco del Prete III. La Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene en proyecto la habilitación de una terminal de autobuses en la zona del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, esto debido al crecimiento en el número de pasajeros y la demanda de transporte que tienen hacia aquella zona. Así lo informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III. Dijo que se ha convertido en una necesidad para los usuarios, por lo que ya analizan los alcances del proyecto y las frecuencias que integrarían. No, pero ya les puedo avisar que
se está ya contemplando la instalación de una terminal, digamos, guardar las proporciones para pasajeros de autobús, de la terminal de autobuses o de algún otro destino, que puede ser San Juan del Río, Celaya, San Luis Potosí, no lo sé. Evidentemente la que siempre ha estado trabajando, que es Primera Plus, con quien estaremos evaluando la primera. Recordó que el aeropuerto intercontinental ocupa el lugar número 20 en cuanto a la cantidad de pasajeros en el país. Escaló 7 posiciones de 2017 a 2018. El 70% de los pasajeros son de origen nacional, 30% internacional, y se estima que en todo 2019 superarán el millón de pasajeros para alcanzar cerca de 5 millones en 14 años de operación. Aquí la información. Bueno, gracias, gracias mi querida Maritza Navarro también en esta propuesta, está haciendo y está buscando por lo menos estas alianzas en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, darle más funcionalidad al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro y al mismo tiempo agilizar, ¿no? Porque lo hacen en taxis y de repente vienen algunos grupos también de turistas y quieren viajar juntos y pues tienen que ir en 8 taxis, ¿no? En 9 taxis. Habrá que ver cómo lo plantean y cómo se establece, porque imagínense los taxistas, que muchas familias viven de esta misma situación, pues si tienen ahí, ¿cuánto les gusta? 10, 15, 20, 30 taxis, ¿no? 30 taxistas ahí en el aeropuerto, a lo mejor hasta un poquito más, pero no tengo el dato exacto, pero bueno, imagínense que dijeran, ¿qué crees ya? Muchas gracias por venir, ya los vamos a usar menos porque ahora vamos en un solo camión, se van en esta nueva propuesta y pues que les vaya bien, búsquenle en otro aeropuerto para ver qué pueden hacer mis amigos taxistas y eso obviamente afectaría pues el interés económico de muchas familias también aquí en Querétaro. 7:12 a.m. Bueno, el Poder Ejecutivo presentó ya una propuesta de ley de ingresos y presupuesto de egresos 2019, o sea, lo que va a recibir de presupuesto y lo que se va a gastar y en qué rubros. Se habla de 37,500 millones de pesos para este próximo 2019. Sería el presupuesto que podía estar ejerciendo el gobierno del estado de Querétaro. Darán prioridad al tema de gasto social. El secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Alcocer Gamba, también refirió y habló ante los medios de comunicación, obviamente, sobre esta disposición. El interés, la prioridad es atender pues las demandas, las necesidades, las exigencias de la misma sociedad queretana para que se pueda considerar el gasto social como una de las propuestas del gasto, del presupuesto, que se tendrá que hacer de manera muy importante para que entonces las cosas puedan funcionar también de mejor manera. Dice Alcocer Gamba, el secretario casi nunca habla, muy escasamente habla el secretario de Finanzas, de los secretarios duros, fuertes, pero que pues ha señalado que esto permitiría que hubiera avances significativos importantes para el crecimiento, para el desarrollo de Querétaro, pero lo más importante es que la mayor parte de este presupuesto, de este gasto, de este recurso se estaría destinando específicamente a las necesidades, a las demandas sociales en el estado de Querétaro. También Maritza Navarro tiene el detalle. La propuesta de paquete económico 2019 que presentó el Poder Ejecutivo a la legislatura del estado es 6.5% menor al ejercicio 2018, aunque por un tema de disponibilidad en tesorería, afirmó el secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Manuel Alcocer Gamba. En entrevista confirmó que entregó la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 al Poder Legislativo el pasado 30 de noviembre por un monto de 37,500 millones de pesos. El ejercicio de este año fue de 40,107 millones. Aseguró que la propuesta debe presentarse así por cuestiones legales. Escuchemos. ¿Qué destacaría que va a ser este paquete? Pues un paquete, desde luego, prudencial. Es un paquete económico hecho con responsabilidad, razonado, y que desde luego ante esa gran incertidumbre que presentan los recursos federales, y estamos haciendo estimaciones por ley, pero con criterios prudenciales en la asignación del gasto. De tal manera que el total que va a contemplar la ley de ingresos y a su vez por equilibrio presupuestal el presupuesto de egresos anda en la vecindad de los 37,500 millones de pesos. La premisa para 2019 seguirá siendo el gasto social y garantizó recursos suficientes para la
operación de todas las dependencias y poderes del Estado. Sobre el presupuesto federal, reconoció que hay incertidumbre sobre cómo serán las nuevas reglas de operación, aunque no incidió en la propuesta que enviaron a la legislatura ni tampoco afectará la operación del gobierno estatal y organismos autónomos para el siguiente año. También dijo que se propone un ejercicio de 7.200 millones de pesos en acciones de infraestructura, 12.000 millones en materia de educación, 4.000 millones en salud, 2.130 millones en seguridad, además de bajar la deuda pública de 520 a 250 millones a finales de 2019. Aquí la información. Bueno, muchas gracias, Maritza Navarro. Bueno, pues ahí están los rubros básicos o principales que decía el secretario Manuel Alcocer Gamba. Refería, mire, estaba yo viendo en esta misma disposición, 7.200 millones de pesos para infraestructura. Esto es obviamente en los 18 municipios para el Estado, pues en el Estado de Querétaro, la relevancia de bajar la deuda, que es otro de los temas también importantes, y que con ello pues estarían dándole un destino distinto a estos recursos. 12.000 millones en el tema educación, que el gobernador ha insistido que es uno de los temas pues más importante sin duda alguna para el desarrollo de Querétaro. Se hablaba del fortalecimiento también del tejido social, que tiene que ver con los sistemas o los niveles o el esquema de bienestar social, del bien común, como se llama en otras perspectivas, y que se estarían disponiendo más o menos de 12.000 millones de pesos, 4.000 millones en salud. 4.000 millones equivalen a más de dos hospitales generales del Seguro Social. Fueron 1.600 millones de pesos lo que costó el Hospital General del Seguro Social aquí en el municipio del Marqués. El presupuesto para salud sería, pues, literalmente que alcanzaría para dos hospitales generales con esas mismas dimensiones para el próximo año. Obviamente tiene que ver con la otra infraestructura, también con los recursos humanos, en fin. Pero en materia educativa, 12.000 millones de pesos, 7.200 en infraestructura. La intención, decía Manuel Alcocer Gamba, es poder también disminuir sensiblemente la deuda pública en el estado de Querétaro. Bueno, hablando de otras cosas, de empresas cumplidas, la Cámara Nacional de Comercio, junto con el Infonavit, hicieron entrega de certificados a empresas cumplidas, esto que tiene que ver justamente con las empresas que han cumplido con sus cuotas patronales en esta dependencia federal, que pues todavía existe, ¿no? El Infonavit, que todavía prevalece. El evento fue encabezado por Carlos Habacuc Ruiz, el expresidente de la Canaco en Querétaro, y pues la disposición es hacer este reconocimiento también a empresas, empresarios responsables, que ofrecen además este, que es uno de los derechos laborales más importantes de los trabajadores en Querétaro, en nuestro país incluso, y que permita un mejor desarrollo para su propio bienestar. Esto fue lo que dijo el presidente de Canaco, Carlos Habacuc, a propósito de este reconocimiento a empresas cumplidas en su pago de cuotas frente al Infonavit. Hola, buen día. Para comentarles que la Canaco y el Infonavit hicieron entrega de certificados a empresas cumplidas con las cuotas patronales de Infonavit. Este evento fue encabezado por Carlos Albacuc, presidente de la Canaco en Querétaro. Cabe destacar que hay un gran nivel de cumplimiento por parte de las empresas en Querétaro. El 99% de las empresas en Querétaro cumplen en tiempo y forma con sus cuotas patronales para con el Infonavit. De esto nos va a platicar Jorge López, quien es el encargado de cumplimiento fiscal del Infonavit. Pues, suena fácil, pero es aquella empresa que aporta durante los últimos 10 trimestres en tiempo y forma. ¿Sí? No es sencillo. Tenemos un universo de 24.000 empresas que tenemos en Querétaro. Solamente tenemos un grupo seleccionado de 7.800 al corte del cuarto trimestre del 2018. Eso no quiere decir que todas las demás no cumplen, no. Estas 7.800 están cumpliendo cabalmente al 100. Actualmente en Querétaro existen registradas 24.000 empresas, de las cuales el 96% tiene un cumplimiento en tiempo y forma con sus cuotas patronales. Esto llega al 99% si se cuenta a las empresas que pagan a los 45 días, esto con un poquito de retraso. Pero cabe destacar que 7.800 empresas cuentan con un cumplimiento de 10 meses o más. Y las empresas, la treintena de empresas que fue reconocida en esta ocasión, es porque cuenta con un cumplimiento ejemplar desde su creación. Esta es la información.
Bueno, como siempre, gracias, gracias mi querido David Alcántara, de este cumplimiento que obviamente también genera una buena disposición y al mismo tiempo confianza en la fortaleza que también deben tener las mismas empresas para el pago de cuotas del Infonavit y pago de cuotas del Seguro Social, ¿no? Porque hay luego de repente muchos, sobre todo estas outsourcing, alguna vez nos comentaban que pues no pagan las cuotas del Seguro Social o no pagan las cuotas del Infonavit y el único perjudicado, los únicos perjudicados pues son precisamente los ciudadanos, ¿no? Somos usted y yo, somos todos nosotros y esto va en contra también del desarrollo económico que tenemos que cuidar y que tenemos que mantener. Fernando Mandujano me dice, López Obrador no es mago, no es ni Dios también para cambiar en un minuto los años de podredumbre que dejaron otros. No se burlen de eso, el cambio requiere tiempo, el cambio requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos el día de hoy, ¿no? Y le decía, ¿no? Y comentábamos además sobre esta misma situación que nos comentaban ya los amigos de la audiencia. Me decía don Fernando Mandujano, pues sí, lo que pasa es que ahí están las cosas, las situaciones de repente yo decía que no van a cambiar de la noche a la mañana, pero la intención o la idea es de que cambien a la mayor brevedad, ¿no? Eso sería lo más justo para todos. Ismael Sánchez me dice también gracias, gracias por los saludos, que Dios lo bendiga, muchas gracias, como siempre, que les vaya bien. Me comentan también, oiga, buenos días, me gustaría comentar una situación, tengo un negocio, es una dulcería, pero mis vecinos tienen dos perros y jamás le lavan pues las heces fecales, la popó, pues, a los perros, huele horrible cuando sale el sol, la peste, incluso imagínense, pues los animalitos ahí se hacen del uno y se hacen del dos y luego apesta, pero muy, muy, muy feo. Incluso mis clientes piensan que es en mi casa. He perdido también clientes por esta situación, ya estoy cansada de esta cuestión. He tratado de hablar con mi vecina, pero jamás sale a abrir la puerta, jamás hemos podido tratar este tema. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo lo puedo denunciar? Porque esto ya es imposible. Lo paso el reporte con mucho gusto a las autoridades municipales. ¿Dónde puedo acudir? ¿Con quién me puede ayudar? Ojalá que lo pueda hacer también al aire. Páseme nada más la dirección, me lo pasa aquí al WhatsApp, por favor, y yo lo comento para integrar perfectamente bien el comentario para que las autoridades correspondientes se aboquen a resolver esta situación con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Lupita García también, muchos saludos, que tengan buen día. Gracias, que tengas un hermoso, hermoso día. Muchos saludos y muchas gracias, me dice, la belleza de la vida es despertar cada mañana. Bueno, muchas gracias, mi querida Lupita García, que también nos hace en favor de sintonizarnos. Tengo más comentarios, tengo uno de Gabriel Islas, lo tengo ahí en audio, ahorita lo checo si quieres saber si lo podemos poner acá de este lado. Muchas gracias, también muy buenos días a la gente que nos hace favor de enviarnos ahí unos comentarios, unos mensajes. Me dice, bendiciones y bello día. Esta es una mini fuga, parece también que nace del suelo, es en Camino Real, acceso a Candiles, enfrente de Pollos La Osa, así se llama, de Pollos La Osa, parece poco, pero va hacia abajo y pues está tirando el agua, ya tiene como tres días tirándose el agua en esta zona. Le reitero, parece una mini fuga de aguas en Camino Real, acceso hacia Candiles, frente a de Pollos La Osa, me comentan en este mensaje. Lo paso el reporte con todo gusto. Gracias. Carlos Zúñiga tiene también un comentario. A ver, vamos primero con el de si tenemos. Don Gabriel Islas, adelante, por favor. Adelante. Licenciado Aurelio, nada más para levantar una queja. Lo que pasa es que el día viernes mi esposa iba del trabajo a la casa y el chofer se dio un frenón y le cayó una persona, se lastimó. Nosotros quisimos reportarlo, nunca pudimos acceder al número telefónico. Ayer, sí. El día lunes, tuvo que ir al seguro, le dieron 2 días de incapacidad y esos días, pues obviamente no se los pagan. Entonces, quisiéramos saber con quién nos podemos dirigir. La unidad es CZ0959, ruta 45.
CZ0949, ruta 45, me decían. Y bueno, ahí está, hoy lo paso el reporte con todo gusto. Déjeme pasarle un número telefónico y con mucho gusto, don Gabriel, don Gabriel, para que usted también se pueda comunicar con estas personas y también le ayuden para saber cómo van a resolver esta situación que tiene que ver con el transporte público. Gracias. Hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con 25 minutos. Tengo más comentarios, pero regresando de la pausa, con todo gusto por aquí los escuchamos. Hacemos la pausa, regresamos con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. La Presidencia Municipal del Marqués te informa que del 5 de noviembre al 31 de diciembre tendremos 100% de descuento en multas y recargos en el impuesto predial. Con esta campaña apoyamos a los contribuyentes y a la economía de la comunidad marquesina. Para mayores informes, llama al 238-8400, extensión 105 o 140. Presidencia Municipal del Marqués, hechos que transforman. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos a 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Rúcula, parrillada argentina, uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, parrillada argentina. Feria Internacional Ganadera Querétaro 2018, del 23 de noviembre al 12 de diciembre, en el Ecocentro Expositor. Disfruta de show sobre hielo Nova, Circo Ataide, Caravana Coca-Cola, Teatro del Pueblo, Juegos Mecánicos y mucho más. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Yo soy, señores, y me atoro a las mandaras. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Entrevistas, lo más destacado de la semana. Escucha de nuevo a Aurelio Peña con los personajes que dieron nota en los últimos días. Sábados y domingos en sus tres horarios, 5, 7 y 9 de la noche, solo por Querétaro 24/7.
Continuamos en Así Sucede con Aurelio Peña, al aire. Bueno, muchas gracias, las 7 de la mañana con 30 minutos, 7:30, gracias por seguir con nosotros. Déjeme comentarle también a usted que la Cámara Nacional de Comercio se dijo abierta a la llegada de lo que tenía que ver justamente con el coordinador de delegados, ya sea Gilberto Herrera Ruiz o quien sea designado por el gobierno federal, pues ya fue designado, ¿no? Gilberto Herrera Ruiz es el que se encargará justamente de hacer esta función como coordinador general de delegados. De delegados o de las cuestiones que tienen que ver con el gobierno de la República, sobre todo en temas de gasto social, programas sociales que estarían implementando en el estado de Querétaro, específicamente en los 18 municipios, y que ya le reiteraba, ya se lo había comentado, pues ha quedado establecido de que el tema de la seguridad será coordinado por las instancias correspondientes, en este caso, por el mismo gobernador del estado, por la Secretaría de Gobierno, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por la Fiscalía General del Estado, en esta vinculación que deben tener también con las instancias, por ejemplo, nada más entre otras cosas federales, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México. Pero las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo social, programas sociales, quedarán en la responsabilidad del doctor Gilberto Herrera. Bueno, Carlos Abacut se manifestó, dijo que la Canaco estará abierta a quien así lo dispongan para que se pueda trabajar y cooperar en el tema, en el esquema de la seguridad. Destacó que la Canaco siempre ha estado abierta a trabajar con los representantes del gobierno federal, del gobierno del estado y también de los gobiernos municipales, destacando que siempre pues estarán dispuestos, abiertos, receptivos, pues, para buscar un acercamiento permanente en cuanto se haga el nombramiento formal de quienes serán responsables de estas importantes funciones o labores para el estado de Querétaro. Hola, buen día. Para informarles que la Canaco está abierta a la llegada del coordinador de delegados, ya sea Gilberto Herrera Ruiz o quien sea que designe el gobierno federal. Esto lo firmó Carlos Abacuc, presidente de la Canaco y Querétaro, destacando que la Canaco siempre ha estado abierta a trabajar con los representantes del gobierno federal, señalando que están abiertos a recibir a las nuevas autoridades y buscarán el acercamiento en cuanto se haga el nombramiento formal. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Abacu. Mira, nosotros habíamos estado pacientes y esperando a que se defina, porque no se había definido exactamente, no ha quedado, inclusive ahorita todavía no ha quedado claro cuál va a ser la función, cuál va a ser todo el esquema. Nosotros estamos esperando a que ya tome posesión o se haga formal el cargo, porque todo lo demás ha sido especulación, y en el momento que ya sea oficial, nosotros inmediatamente vamos a buscar un acercamiento, y no solamente con él, o sea, con todos. Nosotros no somos totalmente apartidistas, nosotros lo que tenemos que ver es el beneficio del comercio, el servicio y el turismo. El dirigente de los empresarios y comerciantes manifestó que han trabajado de la mano con las autoridades tanto federales como estatales y municipales, y esto no va a cambiar con la nueva administración. Esta es la información. Bueno, gracias David Alcántara. Así que bueno, pues estarán en esta disposición, diría yo, institucional, si usted me lo permite, de parte de los comerciantes establecidos formales en Querétaro a través de Canaco. Bien decía Carlos Abacuc, pues estaremos abiertos y dispuestos para que sigamos trabajando con quien tengamos que trabajar, ¿no? Con quien tengamos que hacer las cosas que se hagan de acuerdo a lo que establecen la misma normatividad, las mismas leyes, y con ello también podamos contribuir, decía Abacuc Ruiz, al desarrollo que hoy por hoy requiere este Querétaro. Las 7 de la mañana con 33 minutos. Bueno, en otra información le comento también a usted que se realizó un foro importante que tiene que ver con el desarrollo urbano de Querétaro. Son foros ciudadanos para la actualización de lo que tiene que ver con el código urbano en el estado de Querétaro. Es un tema delicado. Ayer platicábamos con Abigail Arredondo a propósito de esta situación, el lunes para ser exactos, perdóneme, y pues nos hablaba de la necesidad de que se puedan recabar la opinión, la expresión de los expertos para adecuar la normativa de asentamientos humanos, por ejemplo, al ordenamiento territorial. Se realizarán 6 foros, estos foros estarán concluyendo en el mes de marzo, en el que se abordarán diferentes temas importantes, como por ejemplo las atribuciones locales en el ordenamiento territorial, cómo se puede interpretar el tema de la gobernanza, acciones con desarrollo inmobiliario, o los que tienen que hacer, las funciones, obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios, acciones en materia de construcción,
espacios públicos, seguridad y también lo que tiene que ver con la gestión integral en el tema del agua. Me decía Abigail Arredondo, la idea es que podamos tener ya en Querétaro una ley estatal de agua que no tenemos y que obviamente genera algunas situaciones irregulares. Bueno, en este foro, esto fue lo que señalaron quienes asistieron precisamente para dar pues cauce a estas exigencias, a estas demandas de crecimiento, de desarrollo urbano que tiene hoy por hoy el estado de Querétaro. Iván González. Muy buenos días. Déjame comentarte que iniciaron en Querétaro los foros ciudadanos para la actualización y reforma integral del Código Urbano del Estado, con el que se busca recabar la opinión de los expertos para adecuar la normatividad de asentamientos humanos y ordenamiento territorial. Así lo dio a conocer la diputada del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del Estado, Abigail Arredondo Ramos. La planeación de las ciudades es una labor que nos confía a todos, en la que todos somos partícipes. Querer dinamismo y crecimiento urbano sin descuidar a la vez el medio ambiente. Bajo esa óptica, existe un deber ineludible para las autoridades locales, adecuando su marco jurídico. Se realizarán 6 foros, mismos que concluirán en el mes de marzo, en el que se abordarán atribuciones locales en ordenamiento territorial, gobernanza, acciones con desarrollo inmobiliario, acciones en materia de construcciones, espacio público y seguridad, y finalmente gestión integral del agua. Así lo detalló la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Romy Rojas Garrido. Hoy somos testigos del aumento constante a nivel mundial de la población de las metrópolis. De acuerdo a la información del Consejo Estatal de Población, la población del estado de Querétaro en 2030 crecerá un 30% con respecto del 2015. Esto significa que la mancha urbana de la zona metropolitana de Querétaro podría crecer hasta 1.8 veces su tamaño actual, casi lo doble, señoras y señores. Esta es la magnitud del reto que tenemos frente a nosotros. El actual Código Urbano tiene vida desde el año 2012 y ante el crecimiento vertiginoso que presentan las ciudades de la zona metropolitana es importante adecuar la normativa y legislación que permita un ordenamiento al crecimiento y evitar problemas de movilidad, servicios y desarrollo. Así lo puntualizó Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro. La planeación urbana y el ordenamiento territorial comienzan, como lo hemos hecho con el Plan Municipal de Desarrollo, en el diálogo público y la participación ciudadana. Como aquí se hace, corresponde a todas y todos nosotros construir los consensos que establezcan la normatividad de la gestión urbana. Esta es la información. Bueno, gracias, Iván González. Ahí déjeme comentarle solamente sobre este tema que me parece también importante, el tema de la normatividad urbana. Ya lo decía Romy Rojas Garrido, la arquitecta, secretaria de Obras Públicas, dijo también que la normatividad urbana consistente, pues, sólida, clara, firme, evitará que la mancha urbana duplique su tamaño en el 2030, en el año 2030 aquí en Querétaro. Así lo reiteraba, señaló por ello que se requiere en esta reforma integral al Código Urbano en el estado de Querétaro, en coordinación con la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la 59 legislatura del estado. Déjeme referirle también que reiteraba Romy, ella sabe de desarrollo urbano, sabe pues de estas cosas, indicó que de acuerdo con la información del Consejo Estatal de Población, imagínese usted, la población en el estado de Querétaro en el 2030 crecerá hasta en un 30% respecto a la población que teníamos en el 2015. O sea, el 30% más serían cerca de 600,000. Si somos 2 millones de habitantes más o menos, en la zona urbana póngale 1 millón, así más, y me quedo corto, ¿eh? Agréguele 300,000 personas, 300,000 habitantes más en el 2030. Bueno, esto significa que la mancha urbana en la zona metropolitana de Querétaro, o la zona 1, que sería Querétaro, el Marqués, Querétaro, Corregidora y Huimilpan, es la zona metropolitana 1, podría crecer hasta 1.8 veces su tamaño actual, reiteró también Romy Rojas Garrido. Dijo que Querétaro se ha caracterizado por ser un polo de atracción, de crecimiento poblacional y de desarrollo económico, y pese a eso, que es muy halagador, decía Romy Rojas, pues es también un gran reto que se debe afrontar y atender de la mano de la sociedad organizada y de los diferentes órdenes de gobierno, de manera coordinada con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pues estará trabajando para actualizar la normatividad estatal en materia del Código Urbano,
del Código Urbano, que desde el 2012 no se había reformado, y que para llegar al 2012, en esta reforma así con muchas carencias y limitaciones, bueno, pasaron 21 años, para que usted se dé una idea de la relevancia y de la importancia que hoy por hoy tiene este Código Urbano, y que siempre, de hecho, lo ha tenido, y más ahora con el crecimiento que tiene Querétaro. Cabe mencionar que la administración de Pancho Domínguez Servién suscribió la nueva agenda urbana, esta agenda urbana aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, le llamaban, en el Hábitat 3, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, en el 2016. A nivel federal, esto llevará también a la necesidad de una promulgación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que abrogó la Ley General de Asentamientos Humanos vigentes desde hace más de 20 años. Esta nueva legislación daría paso a la actualización de la normatividad en temas urbanos como base de las reformas que hoy por hoy requiere nuestro país. Romy Rojas también celebró esta iniciativa de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que encabeza la diputada Abigail Arredondo. A partir de estos principios, la nueva legislación estatal en materia de desarrollo urbano deberá hacer mucho más activa la participación del Estado en el tema del desarrollo ordenado a través de mayores disposiciones legales para vigilar y supervisar el crecimiento poblacional de las ciudades. Ahí estuvo también Luis Bernardo Nava Guerrero, que ya escuchamos, el presidente municipal, y decía, él reiteraba que el papel de la ciudadanía en el tema de la planeación urbana pues es vital, ¿no? Es fundamental en este marco de los foros ciudadanos para la actualización del Código Urbano. Pues reiteraba que, como se hace y como corresponde, todas y todos los ciudadanos la posibilidad de construir los consensos que establezcan la normatividad de la gestión urbana y como autoridades, en este caso municipales, dijo, en el ámbito ejecutivo y legislativo, toca escuchar, trabajar y resolver. Luis Nava destacó que la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial 2016 significó un cambio importante a través de esta mirada técnica. Se planea también con ciertos indicadores, deriva también una planeación estratégica de gestión urbana, mucho más dinámica, multidisciplinaria, transversal, le llama Luis Nava Guerrero. Cabe hacer mención que este fue el primero de 6 foros que organiza la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Comunicación de la 59 legislatura del Estado de Querétaro. Y bueno, pues para ello se requiere justamente de que haya una verdadera y estrecha vinculación, una visión integral de lo que hoy por hoy son las necesidades de los diferentes municipios, de las diferentes regiones, el semidesierto, la zona serrana, en fin, en Querétaro y la zona metropolitana específicamente, para que podamos imaginar o podamos pensar pues una propuesta distinta, como bien lo señalaba también Abigail Arredondo Ramos, diputada local, presidenta de esta Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Comunicaciones. Estuvo también el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Picardo, para conocer los detalles de lo que podía ser la integración, la participación efectiva y activa en estos foros a propósito de lo que tiene que ver con la adecuación del Código Urbano aquí en el estado de Querétaro. Las 7:43, hacemos una breve, muy breve pausa, regresamos, 238-3800, extensión 120, nuestros números telefónicos, también en WhatsApp. Aquí su denuncia, si es denuncia, en el 442-586-1011, en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. La pausa, volvemos enseguida. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24-7. La Presidencia Municipal del Marqués te informa que del 5 de noviembre al 31 de diciembre tendremos 100% de descuento en multas y recargos en el impuesto predial. Con esta campaña apoyamos a los contribuyentes y a la economía de la comunidad marquesina. Para mayores informes, llama al 238-8400, extensión 105 o 140. Presidencia Municipal del Marqués, hechos que transforman.
Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Rúcula, parrillada argentina, uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, parrillada argentina. Feria Internacional Ganadera Querétaro 2018, del 23 de noviembre al 12 de diciembre, en el Ecocentro Expositor. Disfruta de show sobre hielo Nova, Circo Ataide, Caravana Coca-Cola, Teatro del Pueblo, Juegos Mecánicos y mucho más. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Yo soy, señores, y me atoro a las mangaras. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Bueno, gracias, la 7:46, 7:46, bueno, este tema importante, de, además, interesante, que ya daban a conocer justamente, pues, los que participaron o quienes participaron en estos foros que ya le refería yo hace unos momentos. Bueno, por cierto, la diputada de Morena en la 59 legislatura del estado, Laura Patricia Polo Herrera, hizo un llamado a los ciudadanos en Querétaro. Mire, está interesante, el llamado dice a los ciudadanos que habitan en fraccionamientos a formar un frente común en el tema del agua potable, exigir, por cierto, a la Comisión Estatal del Agua que asuma su obligación de garantizar el agua, la dotación del agua a toda la ciudadanía, para hacer cumplir también a las constructoras, a los fraccionadores, a los desarrolladores inmobiliarios, que a veces no cumplen, obviamente, venden la casa, ¿no? Ya venden, mira, aquí va a estar así, también va a estar acá, y también va a tener del otro lado, y no cumplen con lo que ellos mismos ofrecen de repente a quienes van a comprar en estos desarrollos o en estos fraccionamientos, en estos desarrollos inmobiliarios, en estos fraccionamientos. Bueno, dice la diputada Laura Patricia Polo Herrera de Morena, que es importante que haya un frente común de parte de los ciudadanos para que se obligue a los fraccionadores, a los constructores, a brindar los servicios a un costo accesible mientras es entregada a los municipios, a cada una de las autoridades municipales. Y también reiteraba la diputada que la Comisión Estatal del Agua, pues estos servicios públicos se deben garantizar ante las denuncias de los mismos habitantes de diferentes fraccionamientos de los altos costos que los desarrolladores de vivienda cobran estos servicios para la dotación y el abasto de agua potable en el estado de Querétaro. También Iván González platicó con la diputada Laura Patricia Polo Herrera de la fracción parlamentaria de Morena, una de los seis diputados y diputadas que integran esta fracción en la 59 legislatura del estado de Querétaro. Muy buen día, déjame comentarte que la diputada de Morena en la 59 legislatura de Querétaro, Laura Patricia Polo Herrera, hizo un llamado a los ciudadanos de Querétaro que habitan en fraccionamientos a formar un frente por el agua potable y exigir a la Comisión Estatal de Aguas asuma su obligación de garantizar el servicio a la población para hacer cumplir a las constructoras o fraccionadores a brindar el servicio a un costo accesible mientras es entregado a los municipios y a la SEA los servicios públicos. El propósito de realizar un diagnóstico real de todos los problemas en esta materia, con la finalidad de que podamos diseñar una solución integral y, en su caso, crear un frente ciudadano en defensa al acceso al agua.
para que todos los habitantes y los usuarios del agua potable gocen plenamente de este derecho humano. Habitantes de diferentes fraccionamientos denunciaron ante la diputada cobro excesivos en la tarifa de agua potable que cobran los desarrolladores de vivienda, muchas veces superiores a los de la Comisión Estatal de Agua. Este fue el caso que denunció la señora Laura García Ruiz, condómina del fraccionamiento Averi en Puerta Navarra. El costo de las lecturas cada vez era más elevado e incongruente, pues se pudo tener acceso a un recibo que ICIA emitió en un mes de facturación a la ya mencionada urbana, y haciendo la sumatoria de todos los recibos, se pudo checar que SEA estaba cobrando muy por debajo de lo que ICIA nos venía cobrando en recibos. Esta es la información. Bueno, gracias Iván González, ahí lo señalaba ya la diputada de la fracción de Morena, de la fracción morenista, el tema del agua, que puede convertirse obviamente en un tema delicado, porque reiteraba también Laura Patricia Polo, pues hay abusos, ¿no? Abuso, ¿no? Pues ¿qué cree? El recibo es este, oiga, pero ese recibo no es de la SEA. Ah, no, pero es que no está entregado al municipio, ¿no? Pues esta agua nosotros la estamos consiguiendo, la estamos sacando de un pozo, tenemos este permiso, tenemos esta concesión, esta licencia, y cuesta tanto, y entonces hay que pagarla, ¿no? Y luego se convierte en una serie de problemas. Y el tema de los medidores de agua, que también muchos necesitan, ¿no? Entonces se hacen los desarrollos inmobiliarios, ponen un, ¿cómo le llaman? Un hidrante, ¿no? Un hidrante, y de ahí llevan el agua a diferentes a partes de ese fraccionamiento. Entonces el agua se distribuye entre todos, ¿no? Entonces un señor lava un camión y paga lo mismo de un señor que nada más usa el baño, ¿no? O tiene dos trastes. Así es, y estas son situaciones que generan una serie de cosas que se tiene que atender de parte de las autoridades correspondientes, en este caso de la Comisión Estatal del Agua, que también decía la diputada Laura Patricia Polo, tiene que asegurar que haya abasto suficiente y distribución también equitativa del vital líquido en los 18 municipios del estado de Querétaro. Bueno, vamos a los comentarios rápidamente de la gente que nos hace favor también de sintonizarnos. Muchas gracias a la gente que así lo hace. Tengo un comentario también ahí de don Carlos Zúñiga. Don Carlos Zúñiga, ¿lo escuchamos? Adelante, Carmen, por favor. Adelante. Buenos días, licenciado. Buen comunicando día. El reporte de mañana, de esta mañana. Como siempre, aquí en La Negreta, los camiones llenos, camiones chiquitos. No se ha acabado el problema del camión. Y la verdad que la ruta o el número de concesión A182 apenas llega a la base. 6:30 apenas llega a la base. Entonces, ojalá que pueda pasar este reporte, lo que es insuficiente el transporte. Siempre es el pan. Entonces, me tuve que ir a caminar hasta la avenida principal, hasta la avenida Constituyentes, para tomar un camión. No se aguanta esto, licenciado. ¿Ya llegó el nuevo gobierno de Anglo? ¿Se va a resolver? Pues no bajaron gasolina. Tampoco se ha hecho esto. Les he dado un reporte de su reportero, profesor Carlos Zúñiga. Gracias, don Carlos Zúñiga, que me dice además de su reportero, profesor Carlos Zúñiga. Imagínense, va a trabajar, va a entrar a la escuela, va a dar clases y tiene que caminar, porque pues no llega el camión llega a las 6:30 a hacer base en lo que, a ver, espérame tantito, déjeme limpiarle por allá, vamos a comenzar, muchachos, muy buenos días, a todos se les hace tarde, ahí en La Negreta. Él me ha hecho favor, además de hacer varios comentarios sobre este mismo tema, y la reflexión es, bueno, ya tenemos nuevo gobierno federal, ¿no? Federal, bueno, el gobierno del estado que tendría que encargarse de esta situación desde el Instituto Queretano del Transporte, pero pues aquí, como les hemos dicho, nosotros escuchamos el audio, escuchamos los comentarios, decimos los comentarios como ustedes nos hacen favor de enviarlos, y pues para que las autoridades también lo tomen en cuenta, ¿no? Ya basta, ¿no? Ya se acabó, caramba, hombre. Bueno, aquí tenemos otro más del transporte, bueno, del transporte. Buenos días, me dice, voy en la ruta 132, estoy embarazada, ya con 8 meses de embarazo. El camión va atascado, llenísimo. Le comento también al ayudante del chofer que si me puede ceder el asiento, va con su ayudante, el chofer. Oye, ¿me puede ceder el asiento? Estoy embarazada, tengo 8 meses, estoy a nada de dar a luz. Que es el chofer que va de adelante y me hace caras y me dice que ese no es el asiento reservado para esas cosas, y no le contesto que dónde pueda sentarse, ¿no? ¿Dónde me puedo sentar?
estando en la condición en la que ella se encuentra embarazada con 8 meses, y le dice el chofer, le contesta lo mismo, ya dándole la misma respuesta, que ese no es lugar para eso, ese es para otras cosas. El número del camión, qué bueno que me lo manda, es el A010. Me dice doña Lupita, pues qué mala onda, ¿no? Imagínense el chofer, no, pues esto es para mis cuadernos, aquí vamos platicando, mira, ¿no? Oye, ¿te gustan las donas? No, pues sí me gustan las donas, que están bien chidas, ¿verdad? Oye, acá también, no, pues también, mira esta señora embarazada, sí, pase por atrás, ¿no? Sí, no, y como te iba diciendo, las donas, carnal, están pero a todo dar. Entonces, pues no se vale. El camión es el A010, la ruta 132. A ver si pueden atender estas cosas, ¿no? Bueno, hemos hablado mucho, ¿no? Que los choferes se porten bien, se porten a la altura. Yo, mis respetos, ¿no? Mis respetos, sé que es una labor complicada y difícil, pero la verdad que luego también se pasan de lanzas, ¿eh? Bueno, me dice, buenos días, la calle es Cordillera. Bueno, la ayuda donde se requiere también para ver si esta persona puede limpiar su casa, los perros y todo, es en la calle Cordillera de los Andes, número 2162, en la colonia Loma 8. Muchas gracias. Es una casa habitación de un piso con reja roja. Bueno, me dice, también le pasa el dato con todo gusto. Pasamos al reporte, señor. Con todo gusto. Muchas gracias que se comunica también con nosotros, ¿eh? Bueno, me dicen también en otro comentario, comentando, me dice que en la ciudad hay muchísimos baches, que las autoridades realmente trabajen y dejen de hacer eventos sociales. El trabajo está en la calle, no en las oficinas. Ni en los eventos públicos, ¿no? Muestra de ello, me dice, es la avenida Emeterio González, en la colonia Hércules, en la delegación Villa Cayetano Rubio. Si viera cómo está, para llorar, al igual que la avenida principal también de Hércules. El llamado se lo hacemos al delegado, es delegado en Villa Cayetano Rubio, y que pues llegue también al gobierno, al presidente municipal, a Luis Nava Guerrero. Pasamos al reporte con todo gusto. Dulce Arellano me dice también el día de hoy, en cuanto a lo del agua, yo creo también que el gobierno no debería permitir que vendan viviendas hasta que estén entregadas al municipio. Híjole, doña Dulce, usted sabe que hay fraccionamientos completitos enormes de muchos años que no están entregados al municipio todavía. Bueno, le pongo un ejemplo, el Mirador, en el municipio del Márquez. En el fraccionamiento del Mirador. Bueno, no debería permitir que se vendan esas viviendas hasta que no estén entregados al municipio debidamente y que tengan todos los servicios. Pues el que se queda con los problemas es el que adquiere la vivienda, pero creo que pues no, eso no lo permiten, pues les dan su buena tajada, su buena lana. ¿Quién es el delegado de Villa Cayetano Rubio? Es Óscar Gómez Niembro. A ver, pasamos el reporte, ¿eh? Es el delegado de Villa Cayetano Rubio, pues para que se ponga a chambear, ¿no? Se ponga a trabajar, porque pues las cosas parece que no están funcionando bien. Claro, yo, oiga, pero no soy mago, ya con eso no soy mago, espérenme tantito. Yo iba en el camión también comiendo donas, con el señor de las donas, y no son del osito. ¿Esto qué es? Ya no lo entendía. Bueno, esta es una frase, es un comentario de buenos días, muchas gracias. Me comentan también, le mando saludos desde la colonia Lázaro Cárdenas, pido más seguridad en esa colonia. Bueno, diario nos habla también de la colonia Lázaro Cárdenas, ¿eh? Para pedir seguridad, pido por favor más seguridad en esa colonia, falta de policías, parece que no hay personal, parece que estamos en la selva, me dice don Rubén Bravo, por favor ayúdenos, auxilio, casi me dice, necesitamos policías confiables y trabajadores que nos ayuden ahí en la colonia Lázaro Cárdenas. Don Manuel Olivo, a ver, tenemos el comentario de don Manuel Olivo, adelante por favor. Ya vi, señor Aurelio Peña, hay un accidente en los carriles de la autopista a México, frente al Parque Bernardo. En el carril de alta chocaron 4 vehículos, para que la gente que va a México tenga precaución y cuidado. Saludos. Bueno, como siempre, muchas gracias. Como siempre, estamos al aire. Gracias por sus comentarios. Ahí están, gracias por ese mensaje. Muchas gracias. Don Manuel Oliva, que tenga buen día. Está en la línea telefónica. A ver, don Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, a ver, espéreme, don Jaime. Buenos días otra vez. Buenos días, Aurelio. Buenos días, señor. A sus órdenes, estamos al aire. Oye, señor. No, para darte pormenores del accidente que está aquí en la carretera, en el Bernardo Quintana.
Don Jaime, bájale tantito. Bájale tantito a su radio, don Jaime, nada más tantito. Que vaya a salir ahorita a México, mejor que se espere un poquito, porque la carretera ya está totalmente congestionada. Las obras del Bernardo Quintana, las obras de ahí adelante, el otro crucero del Colorado, está totalmente congestionado en rumbo a México, para que por favor tomen precauciones. Gracias. Aurelio, tenemos obras en toda la periferia de la zona industrial Bernardo Quintana. Sí, señor. Y realmente, pues, con la pena, no tenemos que decirle a nuestro gobernador, son buenas las obras, pero nos tienen secuestrado, sí, prácticamente. Claro. La gente que sale del Carmen ahorita, ¿sí?, de Ciudad Maderas y todo eso, ahí no puede llegar a su trabajo también. Sí, claro, sí, claro. Y usted lo vive todos los días, además, don Jaime, con esta situación, claro, ¿no? Claro que así es, Aurelio, estoy a tus órdenes. Gracias, señor, por igualmente. Por favor, tomen muchas precauciones, mis compañeros que van al volante. Sí, señor, pues le agradezco mucho, le mando un abrazo a don Jaime y estamos a la orden como siempre. Igualmente, Aurelio, gracias por Dios bendiga a todos igualmente. Y una felicitación a todo tu auditorio. Gracias, señor, gracias por el reporte, que tengan buen día. Aurelio. Muchas gracias, que tengan buenos días. Bueno, somos amigos, trabajadores del volante, que me hacen favor de llamarme, me marca mi celular, pasamos la llamada, sin problema. Con todo gusto, ¿no? Así tenemos que escucharnos en voz alta. Son las 8:00 a.m, hacemos una pausa. Yo pensé que me estaba saludando mi querida Carmen Villanueva, que dice que si vamos por unas donas. Bueno, hacemos la pausa, volvemos enseguida con más opinión, siempre la más importante, aquí en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. La pausa, volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. La Presidencia Municipal del Marqués te informa que del 5 de noviembre al 31 de diciembre tendremos 100% de descuento en multas y recargos en el impuesto predial. Con esta campaña apoyamos a los contribuyentes y a la economía de la comunidad marquesina. Para mayores informes, llama al 238-8400, extensión 105 o 140. Presidencia Municipal del Marqués, hechos que transforman. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Rúcula, parrillada argentina, uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, parrillada argentina. Feria Internacional Ganadera Querétaro 2018, del 23 de noviembre al 12 de diciembre. En el Ecocentro Expositor. Disfruta de show sobre hielo Nova. Circo Ataide. Caravana Coca-Cola. Teatro del Pueblo. Juegos mecánicos y mucho más. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Yo soy, señores, y de a toro a las mangaras. Todos somos uno, un solo México. Bueno, muchas gracias, como siempre, a la gente que se comunica, muy amable. Gracias, mi querido Manuel Cabello, del Instituto Cretano del Transporte.
Gracias también por el reporte en la unidad A010, ruta 32, para labores de inspección. En este instante, me dice inmediatamente, si tuvieras el teléfono también de la persona, a ver, déjeme, le pregunto a la señora si le puedo pasar el teléfono, le van a llamar, sí, con todo gusto, y ahorita lo atendemos con todo gusto de la persona que reportó para contactarla directamente por instrucciones también del director del Instituto Cretano del Transporte, me dice Manuel Cabello. Bueno, ahorita paso, sí, necesito que nada más la señora me diga si puedo pasar el teléfono, ¿no? Me dice don Jorge Zúñiga, Nicolás Campa, ya que estaba hablando usted de los estacionamientos en la calle, en Nicolás Campa, esquina Escobedo, hay un taller de motocicletas, y el señor deja todas sus motos afuera en la calle. Es un taller. Hay varios talleres así, ¿eh? Hay varios ahí en la Avenida Universidad. Yo veo que hay uno, ¿no? Bueno, no me hacen la llamada, pero hay uno, ¿no? En la Avenida Universidad. Ay, aquí están mis motos, carnal. ¿Qué te pasa? Estoy aquí, las voy a arreglar todas. Estoy arreglando, estoy trabajando. ¿Dónde quieras que las meta? ¿En la azotea? Pues no caben. En la azotea no caben, pues nomás tengo un localito chiquitín. ¿Qué hacemos? También esos señores que se dedican y que trabajan en eso desde hace muchos años, ¿no? Antes lo podían hacer, antes, ahora es muy complicado. Bueno, me dice don Jorge Zúñiga, en Nicolás Campa, esquina con Escobedo, un taller de motocicletas, el señor deja todas sus motocicletas allá afuera, la calle no es taller, ya lo he reportado varias veces y no pasa absolutamente nada, nada más. Pues imagínense cómo se le queda viendo el dueño del taller, ¿verdad? Así como que, ¿qué? Y luego, pues síguele, güey. Ándale, ¿con quién más me vas a acusar? Dice que le comentan, ¿no? Don Manuel Jaime Calzada, acá en Hacienda Santa Rosa, la entrada está con unos baches, pero enormes, muy grandes, me dice, pero resolver eso ya no es cuestión de voluntad, sino de humanidad, siempre hay un relajo para entrar y salir, nuestros coches se golpean cada que pasamos, casi se deshacen, imagínense nada más. De la parte de abajo, porque los baches de verdad nos afectan, imaginen, ya no queremos llegar a nada, no, el tiempo que sea, nada más, siquiera que les pongan una bajadita y una subidita a los baches, ¿no? Para que, pues, sean más amigables. Mis amigos choferes del transporte público, muchos saludos, muchas gracias, un abrazo, saludos, don Alejandro, un abrazo, a Juan Carlos también, gracias. Nos escucha, estamos a las órdenes también, bendiciones también para ustedes, mis amigos choferes del transporte público. Hay de todo, en la Viña del Señor, hay unos que son verdaderamente bien gachos, bien gandallas, y otros que son buena onda, que son muy atentos, muy amables, así como ciudadanos, hay ciudadanos muy correctos, muy amables, muy atentos. A mí, el otro día me subí yo al camión, bueno, o sea, un evento ahí, el Gómez Morín, me tocaba la ropa, me fui en el camión, y la gente, gracias, le gritaban a Chon, gracias, buenos días, hasta la mano. Y otros que se suben a comer sus papas, ¿no? Y ahí dejaban un tiradero, de todo, hay de todo. Así que es cuestión de educación, creo, de entre todos podamos hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Bueno, todos los reportes los canalizamos ante las autoridades correspondientes. Oigan, nos piden compartir un enlace, una información, es un médico del Centro Regulador de Urgencias Médicas que al parecer no aparece, se llama, es el doctor Fausto Molina Matute. A ver, paso el reporte, nos están solicitando su ayuda, y paso el reporte con la reserva de todo lo que eso puede significar, con todas esas reservas, pero me pasan el reporte y nosotros nos unimos a la causa con todo gusto. Don Felipe González, también que tengan buen día, muchas gracias, de la Unión Estatal de Padres de Familia. Muchas gracias. Saludos a Viridiana Quesada, Hugo Camacho, Uca, también saludos, excelente día. También gracias por acompañarnos. mi querida Alejandra, buenos días. Ojalá que puedas decir a los del transporte público que la ruta 132 tarda demasiado en pasar. Ayúdanos, ya que estás ahí muy. A ver si es cierto. A ver, mi querido Manuel Cabello. Ahí te va otro llamado, la ruta 132 tarda mucho tiempo, hace ratito escuchábamos también la llamada, ¿no? A las 6:30 apenas va llegando el primer camión, imagínense, la gente entra a las 7, pues no llega nadie, todos llegan tarde a trabajar. Paso el reporte, te lo paso, Alejandra, sí lo puedo pasar también tu teléfono, ¿sí? Que sí, a ver, lo paso y que en todo caso se lo comento ahí a mi querido Emanuel Cabello. Muchas gracias, Lupita Mendoza, ya lo comentábamos hace ratito.
y que bueno, pues estamos atentos, atentos para ver qué más podemos hacer. A mi querida Lucerito Santana, un abrazo, gracias padre, por esta mañana fresca que nos regalas, que nos bendice con salud, con alegría, con paz y con trabajo. Para todos un abrazo, gracias mi querida Lucerito Santana, estamos a la orden. Pedro Alberto Rodríguez, que tengan buen día y excelente, excelente mañana, bendiciones también, ojalá que pues también se puedan atender las demandas y las denuncias, ojalá que realmente respondan las autoridades a los comentarios que estás expresando, me dice. Muchas gracias y hacemos el reporte como siempre. Gracias, mi querido Pedro, te mando un abrazo y un saludo, estamos a la orden. Gracias, son las 8:09. Bueno, en otro tema, para el 2019 se buscará igualar o incrementar el presupuesto destinado para obras, obras, ¿no? Obras públicas. Comunicó así el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en Querétaro, la arquitecta Romy Rojas, indicó que este 2018 se aplicarán 4,000 millones de pesos, lo que significa triplicar el presupuesto en materia de obra pública para el estado de Querétaro. Giovanna Espinosa tiene el detalle. Para el 2019 se buscará igualar o incrementar el presupuesto destinado a obras, comunicó la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Querétaro, Romy Rojas. Indicó que en este 2018 se aplicaron 4,000 millones de pesos, lo que significó triplicar el presupuesto. Seguramente va a ser muy similar, porque lo que será el cuarto y el quinto año de gobierno, le vamos a meter con todo. Y el transporte público es un proyecto sumamente importante para el gobernador, en donde no se detendrá para que le demos continuidad a la planificación inicial que hicimos con el sistema estatal de transporte público realizado por el Instituto Queretano del Transporte. Así que, por supuesto, que tendremos muy buenas noticias. Buenas noticias, y el gobernador en días pasados, no hace 8 días más o menos, también que lo comentamos en este espacio, reiteraba que los 8 ejes estructurantes que se comprometió al principio de su administración se van a hacer, o sea, se van a hacer, y creo que eso ayudaría mucho, ¿no?, que tuviéramos un transporte público realmente, pues, eficaz, eficaz. Veía ahí unas redes sociales, de veras, hay unas obsesiones, ahí en el Twitter veía, ¿no?, de que de la gente esta que de repente se pone también a comentar cosas y dice, ¿no? Oye, lo que pasa es que la gente, las paradas no funcionan porque la gente no las usa, la gente es, dice, las paradas ya existen, ahí están, falta que funcionen y adecuadamente y que la gente las usen también adecuadamente, la gente no las usa bien, la gente más descuidada y sucia. Hay evidencias también de que la gente es verdaderamente coin. Bueno, para no decirle tan feo, ¿verdad? Se enojan los cochinitos, los tres cochinitos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los tres cochinitos se fueron de su casa? ¿No sabes? ¿No sabes, Carmen? ¿De verdad? No, sí, se fueron de su casa los tres cochinitos. Y bueno, ya sabe usted el chiste, eso malísimo el chiste. Pero bueno, las 8:12. También en obra pública, vamos a ver qué opina la gente, ¿no? A ver qué dice la gente en materia de obra pública. David Alcántara, ya sabe que él es travieso y anda en las paradas, anda en las colonias, anda caminando y pues platica. Esa es su labor que le hemos encomendado, platica con la gente, que además lo hace muy bien David Alcántara. Habló con los ciudadanos para preguntarles qué tipo de obra pública es la que hace falta en Querétaro, en su colonia, en su calle, y consideran que debería hacerse, por lo menos en su entorno inmediato. Bueno, la mayoría de los ciudadanos, imagínese usted, señalaban que deberían de ampliar el número de escuelas, ya que consideran que muchas colonias periféricas no cuentan con un plantel cercano a sus domicilios. La gente va de un municipio que viven en el Marqués, atraviesan por Querétaro y van a Corregidora a la escuela, por lo cual los niños requieren trasladarse varios kilómetros de su lugar de origen. Otra, o que viven en el Marqués y van a Querétaro, o están en Querétaro y van al Marqués. Sí, hay de todo, ¿no? Se tiene que trasladar a su lugar de origen. Otra de las propuestas también que resultó interesante en este sondeo que hace David Alcántara es que los ciudadanos también dicen que se necesita urgentemente mejorar la infraestructura de drenaje, tanto pluvial como drenaje sanitario, ya que este causa varios problemas en diversas colonias debido a lo viejo, a lo caduco, añejo, y que ocasiona también fallas. Bueno, para no ir más lejos, en el centro histórico, ¿no? Atraviese por la calle de Ángela Peralta y Corregidora. Y se tienen que dar un hornazo, ¿no? Así dicen los chavos, ¿no? Lo malo es que va saliendo uno de la mariposa,
va saliendo de la mariposa y dice, ay, qué rica está la malteada, qué rica está mi... Y sastres, mano, huele horroroso, ¿no? También en otras que están cerca ahí de la Plaza Constitución, donde están ahí las rejillas, y sale el tufo ahí en San Antonio, pregúntele y verá. Uf, huele, bueno, huele. Hay que hacer, ¿cómo le van a hacer para limpiar, arreglar? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Pero la mera verdad, de repente sí huele medio feo, ¿eh? Huele medio feo. Más bien huele muy feo. Bueno, huele horrible ahí en el centro histórico a veces. Las 8:14, este es el sondeo. David Alcántara tiene más detalles. Hola, buen día, para informarles que hablamos con los ciudadanos para preguntarles qué tipo de obra pública es la que hace falta en Querétaro y qué consideran que debiera hacerse. Al respecto, la mayoría de los ciudadanos consideraron que se debería de ampliar el número de escuelas, ya que señalan que no, en las colonias periféricas no cuentan con un plantel cercano a sus domicilios, por lo cual los niños requieren trasladarse varios kilómetros de su lugar de origen. Otra de las propuestas interesantes es que los ciudadanos señalan que se requiere mejorar la infraestructura de drenaje, tanto pluvial como sanitario. Vamos a escuchar lo que dijeron los ciudadanos. Es escuela, yo digo que sí hay mucha gente que está viniendo y ahí está muy saturada las escuelas, no hay lugares. Acá para Cerrito Colorado. Escuelas, porque no hay cupo. Bueno, yo vengo con mi hermano y no va a la escuela porque no hay cupo. So, en el centro o donde sea, pero que haya, ¿no? Bueno, yo vivo en Lomas, pero allí las calles no están, más bien el drenaje. ¿Drenaje? Es una bronca siempre en las calles, que el agua siempre está saliendo, o sea que se sale. No, pues no es estructura, es de la estructura, porque el tubo para la colonia que ya está muy grande, ese tubo ya de repente ya no funciona. Pavimentación, poner es, o sea, asfalto, restaurar banquetas, eso reforestar, incluso también. Por allá por los juncos, por donde están las recicladoras, ahí no hay ninguna escuela para los niños, todos tienen que bajar a Loma Bonita, Satélite. Uno de los problemas más acusados es las fallas en el drenaje sanitario, ya que esto genera malos olores. También entre las peticiones de los ciudadanos se encuentra la creación de más escuelas, ya que las colonias periféricas, especialmente los fraccionamientos de nueva creación, son los que batallan más para tener una escuela cerca. Esta es la información. Gracias, mi querido David Alcántara. Ahí está lo que señalan también ya los ciudadanos. Y le decíamos, hay que escuchar esa voz, ¿no? Hay que oír esa voz, hay que resolver estas peticiones, estas exigencias. Me dice mi querida Alejandra, oye, el tema de la 132, sí, que sí podemos pasar su teléfono, sí lo paso. Se lo paso con todo gusto para que establezcan ahí contacto. Me dice, no es que no se usen, es que el transporte no hace parada ahí. Estamos hablando de las paradas tipo Dubái, ¿no? No hace parada. No, está de locos, ¿no? Ahí están, pero no hacen parada. ¿Por qué no hacen parada en estos lugares, en estos sitios? Bueno, gracias, Alejandra. Paso el comentario, se lo paso también al Instituto Queretano del Transporte, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me dice don Javier Villa, oiga, seguimos en lo mismo, en el Centro Comercial Garis, ya lo he hecho 18 veces, esta ya está. Le voy a mandar la factura a don Javier Villa, va a ver, le voy a mandar la factura, le voy a cobrar 2 horas de estacionamiento gratis. Me dice, oiga, es que en este Centro Comercial Garis, que está ahí sobre Prolongación Pasteur, siguen cobrando el estacionamiento sin respetar las 2 horas gratuitas, que no se supone que tendrían que ser 2 horas gratis para los clientes en nuestros comercios, en estos centros comerciales. ¿Acaso se ampararon o qué pasa? ¿O están muy palancas o qué rollo? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie revisa esta situación? Que ya nos hemos quejado varias veces, me dice don Javier Villa. Bueno, paso el reporte. Gracias, María del Carmen Ramírez. A veces se gobierna para las minorías. Acá, a un costado de la Universidad Cuauhtémoc, a ver, que se lo decía yo en la mañana con don Jorge Ayala, me dice, mire, acá a un costado de la Universidad Cuauhtémoc se hace un relajo, un verdadero relajo, por esta valla que pusieron, que colocaron recientemente, tiene una semana, que están afectando el tránsito de una manera monstruosa, me dice doña María del Carmen, monstruosa, sobre todo en horas pico. Bueno, me dice, si era para cuidar a los jóvenes, pues ellos tienen el puente peatonal ahí enfrente para poder atravesar, y también quería comentarle que el bache que estaba frente al sanatorio Alcocer, ya lo arreglaron. ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades! Pero aún hay otro más, en la esquina de la calle Arquitos, es que si no lo habíamos dicho, en la calle Arquitos, casi dando la vuelta, sí, ya sé cuál, sí es cierto, doña María del Carmen, ya caí yo 2 veces en ese bache, ahí en Sanborns, ¿dónde está Sanborns? No, a ver,
está el Sambor de los Arquitos, va saliendo, donde está justamente el de las motos, ya ves, das vuelta así y vas pegado para incorporarte a Constituyentes. Hay un hoyo, yo calculo que sí, 35, 40 centímetros de profundidad, ¿verdad, doña Mari Carmen? No, hombre, se siente pero bien feo cuando pasa el coche y dices, hijo, bueno. Bueno, pues ahí está, que ojalá que lo puedan también a tapar, sí es cierto, ¿eh? Casi dando vuelta a Constituyentes, esto es a la vuelta de Sanborn, sí, doña María del Carmen Ramírez, totalmente de acuerdo, bueno, saludos a la doctora Donají Altamirano, ¿sí? Sí, gracias, saludos, muchas gracias. Denuncia ciudadana, me dicen a través del Facebook en Querétaro 24.7.com. Don Juan Olalde, me dicen, días pasados vinieron a arreglar calles de Emiliano Zapata. Pues ya que están hablando de las obras, ¿no? La secretaria Romy. ¿Y qué hace la del municipio? ¿Y qué hacen la de corregidor? ¿Y qué hacen los del mar? O sea, ¿qué hacen, no? En la calle Emiliano Zapata, en Santa Rosa Jáuregui, pero dejaron un camión de estos señores, de ellos mismos, ahí abandonado. ¿Cómo que abandonado? Está peligroso porque los niños se andan subiendo a ese camión. Ya fuimos a la delegación Santa Rosa, pero ¿qué cree? Pues no les hicieron caso o que sencillamente no sabemos que están comiendo donas. Ay, saludos. Bueno, si usted pudiera ayudarnos a denunciarlo, ¿en dónde nos podíamos reportar? ¿Cómo lo podemos reportar? Sí paso el reporte de esta denuncia. Con todo gusto, don Juan Olalde, al municipio, es el municipio de Querétaro, es en la delegación de Santa Rosa Jauri, que tengan buenos días, además me dice, a pesar de todo, que tengan buenos días, gracias. Viridiana Quesada también, que tengan buen día, muchas gracias, que nos hace favor de sintonizarnos. Lupita Mendoza allá en Corregidora, con mucha gripa, con cambios de temperatura, voy saliendo también apenas de la gripa y apenas ahí vamos. Gerardo Salomón me habló de la Secretaría de Educación, a ver. Saludos, Aurelio, me dice, la asignación, hay que decirle a la audiencia, con todo gusto lo hago, me dice, la asignación de lugares para las escuelas se hace con base a su lugar de residencia, donde vive, ¿no? Pero es verdad que no todos quedan en su primera opción, de ahí que ellos mismos eligen la segunda y la tercera opción. Pues sí, es que yo quiero en la Federal 1, ¿y dónde vive? No, pues vivo en el Marqués, ¿qué? Si vivo ahí en Matanzas, ¿qué? ¿No puedo ir a la Federal 1? Pues sí, sí puedes, pero... Es en la escuela cercana a tu domicilio. Bueno, estamos al pendiente, me dice. Muchas gracias, Gerardo Salomón Lomas, de la Secretaría de Educación en el estado de Querétaro. Saludos al secretario. Gracias, saludos al secretario Alfredo Botello. Igualmente le enviamos saludos. Así que, bueno, pues hay que ver cómo aclaramos y afinamos esta situación. Que tengo que hacer pausa. Ya me está diciendo Fabiola Mendoza y Carmen Villanueva. 8:21 de la mañana. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. La Presidencia Municipal del Marqués te informa que del 5 de noviembre al 31 de diciembre tendremos 100% de descuento en multas y recargos en el impuesto predial. Con esta campaña apoyamos a los contribuyentes y a la economía de la comunidad marquesina. Para mayores informes, llama al 238-8400, extensión 105 o 140. Presidencia Municipal del Marqués, hechos que transforman. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com.
Rúcula, parrillada argentina, uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, parrillada argentina. Feria Internacional Ganadera Querétaro 2018, del 23 de noviembre al 12 de diciembre. En el Ecocentro Expositor. Disfruta de show sobre hielo Nova. Circo Ataide. Caravana Coca-Cola. Teatro del Pueblo. Juegos mecánicos y mucho más. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Vamos hoy, señores, y de a todo a las mangaras. Todos somos uno, un solo México. Así se siente México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro, 394-8203, o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Escuchas Así Sucede con la Fuerza de la Verdad. Regresamos. Todo lo que ocurre en México en información nacional de Así Sucede. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 26 minutos que hay en información nacional. Bueno, déjeme comentarle también, pues, esta refundación de Jalisco, el gobernador electo de Jalisco, que por cierto hoy tomará, Enrique Alfaro tomará protesta como gobernador de aquel estado de la República. Dijo que no se puede construir ni vulnerar o destruir o vulnerar la autonomía de los poderes públicos, pero sí se necesita de la solidaridad y de la congruencia de todos, y por ello además se envió un mensaje al Supremo Tribunal de Justicia para que también considere, sobre todo en esta necesidad de fortalecer el federalismo y de respetar, por cierto, como así lo signaron por lo menos los gobernadores con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que se refuerce el federalismo y se les dé a los gobernadores la jerarquía que verdaderamente tienen, que verdaderamente merecen, porque sea, yo fui electo por votos, también me eligieron ciudadanos y también tengo yo esta responsabilidad de cumplirle a los ciudadanos con los que yo me comprometí. Esto fue lo que dijo el gobernador electo, que por cierto tomará protesta de su cargo, posesión de su cargo ya como gobernador, Enrique Alfaro, allá en Jalisco. La vorágine política que vive el país pareciera estar nublando la visión de Estado de nuestros gobernantes. Hoy, la premisa es cambiar todo, porque aparentemente todo está mal. Las leyes, las políticas públicas, las estructuras de gobierno, los símbolos del pasado, tienen que destruirse para abrir paso a un nuevo orden. Es cierto, muchas cosas están mal y se necesitan cambios profundos para corregir el rumbo. Pero no podemos confundirnos. Esto no significa que la ruta sea destrozar el orden constitucional y aniquilar el pacto federal. La unidad nacional está en riesgo. Nuestra capacidad para actuar con sensatez está a prueba. Como escribía ayer Laura Ibarra, una mujer a la que respeto, la isla de la racionalidad está desierta y es momento de volverla a poblar. La sed de venganza política y la obsesión por usar el enojo social como justificación para la violación sistemática del Estado de Derecho pueden convertirse en el sendero hacia el precipicio como nación. Mi compromiso es y será levantar la voz desde Jalisco para defender una visión diferente. Bueno, ahí está lo que señalaba ya el gobernador, ha sido de los más férreos, críticos a esta situación y de los que además defendió su postura, más allá de lo que pudieran comentar, opinar o considerar los demás gobernadores. Ayer ya se respalda esta misma postura para que se refuerce el esquema, el pacto federal, y con ello también, pues, la idea de los superdelegados, por lo menos en el tema de seguridad, quede o pase a un segundo nivel, a un segundo plano. Hay otro tema que también es importante a nivel nacional y que tiene que ver con el tema de las elecciones o de los resultados electorales allá en Puebla.
bueno, la voluntad de los poblanos debe ser respetada. Hemos demostrado en más de 6 ocasiones que ganamos esta elección. El proyecto de nulidad del magistrado, así lo ha señalado. Y bueno, Marta Erika Alonso, quien había sido ya considerada como gobernadora electa de Puebla, pues parece que en esta misma situación y consideración reiteraban también en la misma estructura del Partido Acción Nacional, que ve el riesgo de perder esta elección, si lo considera así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, por favor. En estos 6 ejercicios se comprobó una y otra vez que los resultados son consistentes entre sí. Y quiero recalcar el que son consistentes entre sí. Y que la diferencia siempre ha sido, desde la noche del 1 de junio hasta el reconteo del voto por voto, casilla por casilla, en el mes de septiembre, por más de 100.000 votos. Además, quiero recalcar que en estos conteos se llevaron a cabo por personal del INE y fueron vigilados por los representantes de casilla y partidos políticos, así como por los ciudadanos. Los que avalaron la elección que dio el triunfo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a los legisladores y alcaldes de Morena, son los mismos que nos dieron. Bueno, ahí está lo que señalaba, por cierto, y además molesta Marta Erika Alonso del Partido Acción Nacional, que dice hay una diferencia de más de 100.000 votos, y que, pues, obviamente reiteran, van a defender el voto, el triunfo electoral del Partido Acción Nacional allá en el estado de Puebla. Por cierto, esposa de Rafael Moreno Valle, que es senador de la República. 8:30 de la mañana. En la tercera conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy a las 7 de la mañana, reiteró también que el contribuyente no es un delincuente potencial, es un ciudadano que es responsable, que cada ciudadano actúe con absoluta responsabilidad. Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre la ley de confianza ciudadana, que está por salir esta ley de confianza ciudadana. Los dueños de pequeñas empresas ya no van a padecer la supervisión, ya no habrá inspectores en la vía pública, también reiteró el tabasqueño, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo hace unos minutos en Palacio Nacional. Impuestos, porque esas contribuciones se van a manejar con honestidad. Se acaba la corrupción. Si había el pretexto, la excusa de que para qué pagar impuestos si los funcionarios se robaban el dinero de los impuestos, eso se terminó. Por eso todos a cumplir con nuestra responsabilidad. Todos a portarnos bien, los ciudadanos y las autoridades. Bueno, lo que señalaba ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que, pues, el día de hoy, por cierto, ya en Palacio Nacional, en esta ya rueda de prensa que dicen se va a hacer costumbre, ayer se quebrantó la seguridad del presidente. Una mujer se hizo pasar por reportera, por periodista, y dijo, ¿sabes qué? Pues que no la dejaban llegar, al final se acerca al presidente, déjenla, se acerca, hasta le dio un beso a Andrés Manuel López Obrador, a esta mujer, que pues decía que iba a entregar una carta, un documento para que se defendieran también a los grupos indígenas en el norte de nuestro país. Pero pues hubo obviamente reflexiones al respecto, ¿no? Porque cómo se quebranta o se violenta la seguridad en un esquema que deberían cuidar más. No hay Estado Mayor, no es como antes, ¿no? Antes no podías ni voltear a verlo, ¿eh? No, nadie. Pero ahora pasa este tipo de situaciones. Afortunadamente, como lo referían también en algunas crónicas, esta mujer iba a entregar una carta, una petición. La entrevistaba ayer a Azucena Oresti en Milenio Televisión. O sea, bueno, iba a entregar una carta, una petición al presidente, y pues yo llegué en la mañana, me acredité como si fuera un medio de comunicación. No era, pero pues
Ahora hay tantas cosas que hay que ver, que bueno, pues la dejaron pasar, se acomoda, se sienta en la segunda fila, termina la conferencia de prensa y dice, señor presidente, y se mete para tratar de abordar al presidente Andrés Manuel López Obrador, voltea, la escucha, la ve, le da la carta o la misiva que llevaba la señora, o la mujer, la joven, y pues le dice el presidente que la van a atender con mucho gusto, para que incluso hasta le dio un beso de despedida. Pero digo, si hubiera sido otra situación, que si hubiera sido otro detalle, afortunadamente esta niña iba en esas condiciones, iba a acercar para dejar una petición, pero creo que, y hoy ya reforzaron los esquemas de seguridad, los filtros de seguridad hoy son más rigurosos allá en Palacio Nacional, para entrar, por cierto, a la tradicional conferencia de prensa allá en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador. Las 8:34 a.m. Bueno, hacemos una pausa, 238-3800, extensión 120, nuestros números telefónicos en WhatsApp. Acuérdense que su denuncia, si es denuncia, tengo varios comentarios, muchos comentarios ahorita. En un segundo le damos también batería a los comentarios. Dejo de comer donas y me aplico a trabajar. 442-586-1011, en Así Sucede Querétaro. La pausa, volvemos. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24-7. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Rúcula, parrillada argentina, uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, parrillada argentina. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Feria Internacional Ganadera Querétaro 2018, del 23 de noviembre al 12 de diciembre, en el Ecocentro Expositor. Disfruta de show sobre hielo Nova, Circo Ataide, Caravana Coca-Cola, Teatro del Pueblo, Juegos Mecánicos y mucho más. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Soy, señores, y de a todo a las mandarás. La Presidencia Municipal del Marqués te informa que del 5 de noviembre al 31 de diciembre tendremos 100% de descuento en multas y recargos en el impuesto predial. Con esta campaña apoyamos a los contribuyentes y a la economía de la comunidad marquesina. Para mayores informes, llama al 238-8400, extensión 105 o 140. Presidencia Municipal del Marqués, hechos que transforman. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como arroba Querétaro 24/7 o visita nuestro canal de YouTube.
Pasión, entrega, devoción, estadísticas, resultados, fechas. Así sucede Deportes. Bueno, ya nos hicimos bolas, mi querida Carmen Villanueva. Bueno, pues muchas gracias. Nada más está, hay varios, tengo varios comentarios, ahí tengo muchísimos, pero entonces vamos primero con Mauricio Cuateconci y luego los comentarios. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O qué onda? Que ya no entendí, ¿sí? Que puso la cortinilla de deportes con el señor de los deportes. Gracias, Aurelio, muy buenos días. Mauricio Cuateconci, ¿cómo estás? Gracias. Buenos días. Gracias, tenemos? Buenos días. Pues hoy arrancan ya las semifinales del fútbol mexicano en Monterrey, que los regiomontanos estarán recibiendo al Cruz Azul. Pues hablar un poco de las estadísticas, y es que de los últimos 18 enfrentamientos entre estos dos equipos, solamente una victoria por parte del equipo del norte, y eso tendríamos que remontarnos al día 16 de agosto del 2014, cuando Monterrey ganó 3-1 allá en la Sultana del Norte al equipo de Cruz Azul. Así que hoy, pues Cruz Azul, por un lado, que tiene la pues jetatura sobre Monterrey, pero también la derrota más dolorosa actualmente que sufrió Monterrey, pues fue la que sucedió hace un poquito más de un mes, cuando en la Copa MX, en la final, Cruz Azul derrotó 2-0 al equipo de Monterrey. Vamos a escuchar a Rafael Vaca, medio volante del equipo de Cruz Azul, un todoterreno, un recuperador incansable de la pelota. Completo, muy completo. Pero importantísimo en el esquema. ¿De qué equipo me dices que es? De Cruz Azul. Todavía no le podemos llamar la superpoderosa máquina. No, todavía no. ¿Y sabes qué? Y no le vamos a llamar de esa manera. Está a punto, pero todavía no. Está en la antesala. Vamos a ver si el Monterrey hace lo imposible por eliminar a este equipo cementero. Vamos a mandar unas donas al Monterrey. Escuchemos a Rafa Vaca, este jugador que es importantísimo, hablar precisamente de lo que hoy será este partido. No, estamos conscientes de que para ellos va a ser una revancha. El ir a su cancha a arrebatarles un trofeo, como lo fue la Copa MX, no es cualquier cosa. Sabemos que ellos van a salir con todo, pero igual, digo, nosotros vamos a salir a proponer en su cancha de ellos, a tratar de buscar la victoria, y sabiendo que ellos se vienen con todo, van a tratar de liquidar el partido allá. Rafael Vaca, hablando, sí, por supuesto, lo que fue la final de Copa no es lo mismo a lo que sucederá esta noche a las 8:06, por cierto, será transmitido únicamente por la cadena de Fox Sports, o sea, por televisión de paga, no será por televisión abierta. No la vamos abierta. A poder ver, los mortales. No, los, pero hay varias páginas donde ya lo puedes ver, aunque no tengas televisión de paga. Sí, y pues dinos luego unos dices algunas, ¿no? Porque la gente sepa y lo vea. Pues está la de tarjeta roja, ¿no? Roja directa, perdón, que es donde generalmente yo accedo, o en Facebook también hay muchas, ya en Facebook páginas que muchos links, puedes, ¿no?, verlo. Y vamos a escuchar también por el otro lado a Leonel Bagnoni, este jugador defensa del equipo regiomontano, también hablando de lo que fue la final de Copa y lo que será pues este partido de ida de semifinales. Adelante, por favor. Bueno, primero buenos días para todos. Creo que es un partido totalmente diferente. No podemos, a ver, lo que en el fútbol ya pasó, el partido de la final ya pasó, quedó atrás y tenemos que mirar para adelante. Tenemos un partido muy lindo mañana de local y esperemos sacar el mejor resultado posible. Ahí está Bagnoni, Leonel Bagnoni. Buen día, ¿verdad? Bueno, lindo partido. Saludo a todos, a la comunidad de argentinos, que hay muchos los que residen aquí en Querétaro. Bueno, por otro lado, recién salió hace unos momentos, hace un par de horas, pues una nota que está, por supuesto, siendo muy polémica y dando vuelta a lo largo de nuestro país, y es que abogados de Televisa estarían siendo pues arrestados, esto por interponerse en lo que es la investigación sobre posibles prácticas monopólicas en el fútbol mexicano. Esto, el famoso llamado Pacto de Caballeros. Hay que recordar que desde octubre la Comisión Federal de Competencia Económica investiga a los equipos de fútbol mexicano por estas prácticas que sabemos muy bien que son monopólicas, sí. Que es por eso se llama Pacto de Caballeros,
pero que ahora lo están haciendo a nivel documental. Y parece ser que estos dos abogados, de nombre Juan Manuel Joachim, gerente jurídico de deportes, y Jorge Rubén Vilchis, representante legal de la empresa, estarían siendo arrestados. Sin embargo, pues han interferido o han interpuesto, mejor dicho, un amparo para que no sea así. Y el 27 de noviembre, la jueza federal Rafaela Franco concedió esta suspensión para que no se les prive de su libertad y estos abogados estén actualmente en libertad. Sin embargo, se dice que la autoridad está, dice que podría prolongarse hasta por 4 meses esta situación entre el... ¿Pero por qué temas? ¿Qué fue lo que hicieron estos abogados? Interponer, me imagino que esconder documentos, falsear documentos mismos, interferir. Simplemente en esta investigación están obstaculizando y por esa razón, obviamente cuando obstaculizas, algo hay, ¿no? Sí, claro. Algo debe haber. Sí, sí, sí. Y entonces es lo que, o es la razón por la cual estos abogados estarían siendo pues arrestados hasta el momento. Muy bien, mi querido Mauricio Cuartecón, ¿algo más? Solamente recordar que el día de mañana nuestros Libertadores de Querétaro en el básquetbol profesional estarán jugando frente a Fuerza Regia. Mañana estarán tratando de escalar de la quinta a la cuarta posición, y Fuerza Regia fueron los campeones en la pasada temporada, así que será un partido difícil y complicado, sí, para la quinteta queretana, que estaremos, bueno, dando seguimiento, por supuesto. Estaremos al pendiente, como siempre. Muchas gracias, Mina. Quédate nada más para que oigas este comentario, ¿te parece? Rápidamente, por favor. No tiene que ver con deportes, pero te va a gustar, licenciado. Me dice, buen día, que el gobernador también, Pancho Domínguez, se suba a las rutas, me canso ganso, esta frase matona, me dice que ahora se ha hecho parte peculiar, que se acabarían así los problemas. Muchos saludos, y luego me pasan ya un meme, ya también está el meme, de cómo son los saludos en varias partes del mundo. ¿Ya lo escuchaste? Mira, ¿cómo se dice? Claro que sí, en inglés, en alemán, en japonés, en portugués. ¿Cómo mira, se dice? Mira, escúchalos. Of course. Kyuben. Good día. Japón. Claro que sí. Me canso ganso. A todas, Margaritas. Claro que sí. Está bueno, ¿no? Mira, en inglés otra vez. Of course. Kleuben. Alemán. Kriyaye. Japonés. Claro que sí. Brasileño. Me canso ganso. A que vayas muy a cualquier parte del mundo y digas, señores. Ya tenemos una palabra. Me canso ganso. Gracias, Mauricio Cuatecosi. Gracias, muy buenos días. Tengas buen día. Muchas gracias otra vez. Sigo con llamadas, mi querida Fabiola. Llego con llamadas rápidamente. Voy a pausa. Hacemos pausa, regresamos. Voy a tener boletos para Cats. Está extraordinaria, el 10 de diciembre estará extraordinaria. Tengo pase doble, nada más tengo un pase doble. Dos pases dobles. Que de una vez los aventamos rápidamente. Bueno, ya que estamos en eso, mira, es el musical más visto. ¿Tú ya lo viste, Cats? ¿Ya lo viste, Cats? ¿No? Pues puedes verlo, apúntate ahí para que vayas. Está en el Auditorio José Fortís de Domínguez el lunes 10 de diciembre a las 21:30 horas, mi querido Mauricio Cuateconci. ¿Cuándo, perdón? Es lunes. El lunes 10 perfecto, de diciembre, sí, a las 9:30 de la noche. Cats, esta representación extraordinaria, el musical más visto en el mundo, vuelve a México y relata, por cierto, la historia de una manada de gatos, de gatitos, que pues obviamente se reúne en un basurero. En fin, la historia que usted ya conoce es un musical extraordinario en esta nueva temporada con un elenco espectacular, encabezado por la incomparable y talentosa estrella pop Yuri, que estará también aquí en Querétaro. Wow. En esta interpretación que habrá que verla, ¿no? Habrá que ver qué tal le queda en su magistral interpretación como Grisabela, que está también en Cats, extraordinaria. ¿Cómo lo hacemos? 238-3800, o que nos manden un mensaje de voz. ¿Qué hacemos? ¿Cuál quieres, Fabiola Mendoza? 238-3800, extensión 120. Las dos primeras personas que nos llamen, con mucho gusto les regalo dos. Tenemos dos pases dobles para este día. Hacemos la pausa, regreso con mucho más en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Pausa, volvemos. Querétaro 24/7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad.
Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Feria Internacional Ganadera Querétaro 2018, del 23 de noviembre al 12 de diciembre. En el Ecocentro Expositor. Disfruta de show sobre hielo Nova. Circo Ataide. Caravana Coca-Cola. Teatro del Pueblo. Juegos mecánicos y mucho más. Hoy por hoy, la unión hace la feria. Soy señores, y me atoro a las mandaras. Rúcula, parrillada argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, parrillada argentina. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. La Presidencia Municipal del Marqués te informa que del 5 de noviembre al 31 de diciembre tendremos 100% de descuento en multas y recargos en el impuesto predial. Con esta campaña apoyamos a los contribuyentes y a la economía de la comunidad marquesina. Para mayores informes, llama al 238-8400, extensión 105 o 140. Presidencia Municipal del Marqués, hechos que transforman. Entrevistas, lo más destacado de la semana. Escucha de nuevo a Aurelio Peña con los personajes que dieron nota en los últimos días. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Muchas gracias además por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Como ya es costumbre, me da mucho gusto, me encanta saludar en esa mesa de trabajo a mi querida Vero Ocampo. Siguen llamando para los boletos de Cats. Espérame, una vez les digo porque ya se los llevó Lucio Sánchez y don Juan Carlos, ¿qué? Ah, no, ese es Gordolfo Gelatino, ese es otro, ¿verdad? Juan Carlos Galicia, ya tiene ya los pases dobles para ir a ver Cats. ¿Tú ya fuiste a ver Cats? No, ¿me llevas? Sí, te invito, pero inmediatamente déjame hablar con el coach, que se mete aquí a hacer algunas cosas. A ver, ¿qué tenemos en Tres Cantos Residencial, mi querida Vero Campo? ¿Cómo te va? Buenos días. Aurelio, pues encantada de estar aquí esta mañana con toda la gente, el público conocedor de Estéreo Cristal, con una súper promoción para cerrar ya el año 2018, ya. Final, tenemos las últimas ubicaciones del departamento planta alta en el segundo condominio, con una gran promoción. El precio que estamos ahorita ofreciendo a los últimos clientes está en 845 mil, más gastos de escritura, y por cuenta de Alta Home les vamos a regalar las persianas para estas últimas ubicaciones planta alta. Qué padre, ¿y qué precio más o menos, en cuánto andan una casa como esa? ¿Puedes decirlo o no? Bueno, el precio de escritura anda en 941. 941, y que es una promoción extraordinaria. Ahorita platicábamos con algunos amigos. ¿Usted ya tiene casa? ¿Ya no necesita casa? ¿Le puedo dar de inversión, un buen consejo? Véndala.
Y compres un ají en Tres Cantos Residencial. Así es, Aurelio. Estamos muy contentos de cerrar 2018 con muchísimo éxito este gran proyecto de Alta Homes en la zona de Libramiento Surponiente. Y bueno, pues para todos los clientes que quieren, pues posiblemente puedan festejar este nuevo año en su nueva casa, pues márquenos al centro de venta 690-6010 o a través del WhatsApp 442-249-7046. Y me canso ganso que su vida va a ser mucho mejor, mi querida, ¿verdad? Sí. Me canso ganso. Bueno, y además, mira, seguimos en Olmo, Encino y Tabachín. Así es, todos los condominios con alberca y terraza, una serie de amenidades, para que descansen, se sientan como de vacaciones, pero pues es un nuevo hogar. Accesos, Tlacote, Avenida de la Luz, Libramiento Surponiente. De hecho, estamos en el Libramiento Surponiente, kilómetro 28.5. Que es una manera muy sencilla rumbo a la carretera Celaya, ¿no? Uh-huh. En la carretera Cuota Celaya. Antes hay una casetita, una vueltita y sales a 5 minutos, estás en Tres Cantos Residencial. Este gran proyecto de Alta Homes y Grupo Sadassi, garantía, seguridad. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? La invitación es que nos visiten, que disfruten toda esta parte del showroom, los condominios ya habitados. Tenemos casi 700 clientes ya viviendo en Tres Cantos. ¡Qué padre! Entonces, les ha ido muy bien a ustedes, les ha ido extraordinariamente bien, ¿eh? La verdad que sí, tenemos un gran proyecto y aparte, con todo lo que les mencioné, todas las casas y los departamentos, incluyendo estos últimos departamentos del segundo condominio, con cocina integral y closets. Así que maleta. No, pero es el entorno, es todo, es la forma, la distribución, el diseño, sí, está la alberquita, las áreas verdes, el lugarcito, realmente de muy buena calidad, de muy buena calidad. Así es, Aurelio, así que los esperamos, no lo duden, 690-6010, nos pueden seguir en redes sociales como Alta Homes Bajío, Alta con doble T, Tres Cantos Residencial, sí, o en la página trescantosquerétaro.com.mx. Alberca, terraza, Green Fitness, acceso controlado, equipamiento también contemporáneo. Bueno, pues de verdad, atrévase. Yo le decía malamente el consejo, ¿tiene usted ya una casa? No, ya tengo mi casita, yo no necesito. No, véndala. Y vaya con nosotros. Y vaya a Tres Cantos Residencial, verá que le va a ir mejor. Mejor. Plusvalía, bueno, garantizada. Esa te la voy a también, me la vas a deber. Me tienes que invitar a por lo menos a alguna función en CATS, ¿no? Okay. Algo. Ok. Digo, hay que decirle al jefe. Sí, hay que decirle al jefe a ver qué dice con ello. Bueno, muchas gracias, mi querida Vero Campo, como siempre. Gracias, Aurelio, gracias. Si repites el teléfono, me comentan, si puedes. El teléfono, el centro de venta, 690-6010, el WhatsApp, 442-249-7046. Todavía hay casas, ¿verdad? Claro que sí. Todavía hay casas. Gracias, claro, gracias, sí. Vero Campo, que tengas buen día. Excelente, gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Nos vemos, son las 8 de la mañana ya con 54 minutos, 56, me quedaron, mire, qué de llamadas hay de comentarios, qué barbaridad. Me la pasé comiendo donas y pues ya no hice las cosas que tenía que haber hecho. A ver, rápidamente, dos más o tres más. Me dice Aurelio Peña, excelente programa. Pregunta si es fraccionamiento, este fraccionamiento ya está entregado al municipio. Buenos días, me dicen. No, todavía no, porque estamos casi al 50% de construcción. Es municipio de Querétaro. De Querétaro. Es municipio de Querétaro. Están al 50% de construcción, tienen que terminar al 100% y luego ya se hace el proceso de entrega. Pero los demás fraccionamientos han sido entregados, los de ustedes. Sí, Paseos del Bosque y Viñedos. Buenos días, quiero preguntarle también los boletos de CATS. Aurelio, por favor, yo también quiero uno, me dice Karina Torres, pues ya se acabaron, que por qué somos tan codos que nada más dos. Yo quiero boletos, mira, me dice, para CATS, por favor, porfa, ¿cómo quieres que te lo diga? Me canso, ganso, yo también quiero boletos. Hasta tengo ahí el audio, mi querida Fabiola Mendoza, pero ya no lo voy a poner porque ya no me va a dar tiempo. Tengo otro audio que también es, me imagino, para boletos. Buenos días. La señora Marta Erika quiere defender el gran fraude que hizo en Puebla. Los poblanos están hartos de ella y de su esposo, Rafael Moreno Valle, por corruptos que son, por lo menos allá en Puebla. Juan Jo me dice también, buenos días, respecto al servicio público, es muy notorio, desde que entró Red Q, dice, no es posible que por querer monopolizar un servicio público, se les salió de control, la gente está batallando, los choferes de este nuevo servicio, la mayoría viene del Distrito Federal, lo que desafortunadamente están acostumbrados a tratar mal a la gente y a hacer paradas donde se les pega la gana y no respetar. No toda la gente que viene de allá es mala, pero de verdad, busquen operadores certificados que sean buenos de verdad. Cuando los concesionarios eran directamente de los dueños, había mucho más rutas y existía un poco más de amabilidad, me dicen el día de hoy. Bueno, muchas gracias.
más comentarios como siempre. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros. Ya nos vamos. Carmen Villanueva en los controles técnicos. Gracias a Fabiola Mendoza en la coordinación general informativa. Gracias a Óscar Samayón en la dirección de noticieros. Y gracias, yo soy Aurelio Peña. Que tenga buen día. Gracias en www.querétaro247.com. Que tenga buen día. Nos escuchamos primero Dios mañana, hoy con muchas, muchas actividades, así que le agradezco a su compañía, sobre todo muy especialmente el favor de su confianza. Quédese en Estéreo Cristal en la 101.1, La Tremenda Corte, Cristian Lugo, luego sigue el Informativo Nacional con Javier Alatorre, Luis Moctezuma y Carly Fernández. Lo mejor de lo mejor, la mejor selección musical, solo a través de la 101.1 de la frecuencia modulada. Buenos días y hasta mañana. Te esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en Querétaro 24/7 Noticias con Aurelio Peña. Querétaro 24/7.